Hola compañeros, soy Juan de Cocinando.cooking. Hoy vamos a hablar del flujo de trabajo. El flujo de trabajo es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta cuando se crea un restaurante, la idea, el concepto, se hace la obra y demás, pero también es muy importante a pequeña escala dentro de la cocina, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Cuando se crea la idea de un restaurante, se suele tener en cuenta la situación de la cocina, de la pica, de la sala, para que haya un buen flujo de trabajo. Que si yo he recogido los platos sucios de una mesa, los puedo dejar en la pica y, siguiendo el mismo recorrido, puedo recoger platos para llevar a las mesas. O de la misma manera, cuando recojo las copas, las dejo lavando en la barra o en la pica, donde sea, y con en la misma dirección tengo donde puedo recoger las bebidas y demás. Esto se puede extrapolar, obviamente, a cómo hayas organizado tu cocina, es decir, donde tengo el pase y donde tengo las partidas, pero también a cómo creas la carta. Si yo en una partida concreta no tengo freidora, en esa partida no voy a poner elementos fritos, porque eso va a ir en contra del flujo de trabajo. Y lo que va a suceder, y esto suele pasar en cocinas, una partida me hace parte del plato, me lo trae y yo acabo el plato. O por ejemplo, y esto también es algo que pasa bastante, en la partida de fríos, por una cuestión de espacio, salen los postres de allí, pero no tengo congelador. El congelador no está en la barra o está en el caliente. Entonces hago los postres, entonces voy corriendo, cojo el helado de donde sea que esté, o incluso yo trabajaba en un restaurante en el que hacíamos el postre, se lo llevaban a la barra y en la barra le ponían el helado. Lo cual es absurdo, pero pasa. Entonces todo esto son cosas a tener en cuenta, pero yo hoy me quiero centrar en una pieza fundacional del trabajo en cocina, que es tu partida. Yo entiendo por partida cualquier lugar en el que estás trabajando. No solo la partida de carnes o la partida de pescados, eso obviamente es una partida. Pero yo hablo, o cuando estoy en la cocina y le hablo a la gente de su partida, me refiero, si yo le digo a alguien, pélate 20 kilos de cebollas y córtamelo juliana. Se pone en una mesa en la que haya sitio y se pone a trabajar. Para mí, esa es su partida en ese momento. Y en toda partida tiene que haber un flujo de trabajo que hay que respetar, porque te permite trabajar más limpio y más ordenado. Y esto es algo que, sobre todo cuando trabajas gente que no tiene una formación de cocina, porque esto es algo que se suele enseñar en las escuelas, es muy básico. Pero la realidad de nuestro negocio es que una gran parte de la gente que trabaja no tiene una formación de cocina. Han entrado, han encontrado un trabajo de cocinero o de ayudante de cocina, lo han aceptado y a lo mejor llevan 1 o 2 años trabajando en cocina cuando llegan a ti, pero a lo mejor no han caído en las cocinas adecuadas. Y hay muchas veces que te llega gente que tiene muy buena intención, que es muy trabajadora, pero no tiene los básicos instaurados. Que algún día podemos hablar de básicos, porque no es solo esto que estamos discutiendo hoy, también seguridad con los cuchillos, seguridad al tratar con elementos calientes, básicos de limpieza, de muchísimas veces que tienes gente con cierta cantidad de experiencia pero sin básicos. Y eso suele generar el caos en una cocina. Si tú tienes 10 empleados y los 10 empleados hay 5 que no tienen claro los básicos, que no trabajan de manera organizada y limpia, si te coinciden 2 al mismo tiempo en la cocina, te montan un pitoste. Y es algo muy fácil de controlar. Simplemente tienes que enseñarle a toda la gente que entra en tu cocina, esté formada o no, los básicos. Y para mí el básico principal es que en tu partida tienes que tener flujo de trabajo. Es decir, yo voy a cortar 20 kilos de cebolla juliana. Necesito una tabla, necesito un cuchillo, necesito una basura de mesa probablemente, o un cubo de basura donde tirar mi basura. Necesito 2 o 3 cacharros para poder hacer el traspaso del producto mientras lo voy tratando.
debo trabajar en cadena. Y para que todos estos elementos funcionen, tiene que haber un flujo de trabajo. ¿Y a qué me refiero? Y esto, para zurdos funciona al revés. Para diestros funciona como lo voy a explicar. Cojo los 20 kilos de cebollas, los quito del envase en el que estén y los pongo en un container. Eso es muy importante. Siempre tenemos que descartar los envases en los que no vienen los productos cuando estamos trabajando. No queremos que las cajas de la verdura o las bolsas en las que viene la verdura estén en contacto con las superficies en las que trabajamos con producto. Entonces las pongo en un cacharro limpio y las sitúo a mi izquierda. Porque si yo soy diestro, cortaré con mi mano derecha. Por lo tanto, si voy a pelar cebollas, yo no quiero tener que estar dejando y cogiendo el cuchillo para coger las cebollas. Entonces las pongo en la izquierda, en la mano libre, cojo una cebolla, la pelo. Si la pelo y genero un residuo, tengo que tener la basura justo enfrente de mí o debajo de donde estoy trabajando, dependiendo de, en este caso, de mi preferencia. En realidad es lo mismo, puedo tirarla en la tabla y después pasarla ahí, depende cómo me vaya más cómodo. También tengo que tener algún método para limpiar. Ahora mismo en prácticamente todas las cocinas se trabaja con desinfectantes y es lo correcto. Normalmente todas las empresas que distribuyen químicos tienen algún tipo de desinfectante específico para trabajar en cocina que lleva desinfectante, desengrasante o detergente y algún producto más para limpiar. Y son, normalmente son productos muy versátiles, no son demasiado caros y son, aunque los productos químicos son algo bastante caro que tienes que controlar, y son muy útiles. Entonces tengo que tener mi botellita de desinfectante, papel o bayetas de usar y tirar, estas que utilizamos ahora en cocina. Entonces pelo mis cebollas y las paso a un cacharro donde pondré todas mis cebollas hasta que estén todas peladas. Cuando ya estén todas peladas, cogeré este cacharro, lo pasaré aquí. No utilizaré el cacharro en el que tenía las cebollas con piel, porque ese cacharro va a estar lleno de tierra o de pieles de cebolla. Entonces o lo lavaré, cogeré uno limpio, depende lo bien que decaiga el fregaplatos, y pondré un cacharro vacío y entonces empezaré a cortar las cebollas julianas. Entonces, como podéis ver, tengo una distribución que es la siguiente. Tengo mi tabla en el centro con mi cuchillo enfrente de ella. Tengo a la izquierda el producto que tengo que manipular, a la derecha el producto manipulado, enfrente o al lado si es el caso de que estoy utilizando un cubo de basura, tengo un cacharro para tirar la basura, y en algún lugar cerca de donde estoy trabajando tengo mi desinfectante y mi papel. Y esto es algo que se tiene que repetir siempre. Y cuanto más compleja es la operación que estás haciendo, más importante es que se repita. En el caso de cortar, juliana o lo que sea, es, digamos, la operación más sencilla que puedes hacer. Pero, por ejemplo, cuando estás racionando, que es muy importante a veces algunos productos tenerlos racionados, es lo mismo. Tengo que tener aquí, a mi izquierda, el producto que tengo que racionar, mi báscula enfrente, y al otro lado el envase en el que quiera ponerlo para almacenarlo. Cuando voy a hacer croquetas, por ejemplo, cualquier tipo de producto que tiene un procedimiento más elaborado, es lo mismo. Tengo sobre todo el empanado, que es algo que se suele liar bastante la partida en la que estás trabajando. Tengo que tener mi harina, mi huevo y mi pan rallado en el orden en el que lo voy a utilizar. La idea que quiero transmitir aquí: normalmente en las cocinas tenemos un número concreto de procesos que hacemos, ¿vale? Si tú tienes una carta con 20 platos y cada plato tiene dos o tres producciones, pues tienes entre 40 y 60 producciones. Esas 40 o 60 producciones se pueden hacer de muchas formas. Entonces, el jefe de cocina o quien toque decide de qué forma se van a hacer esas producciones. Y entonces se tiene que decidir un flujo de trabajo, una partida concreta. Cuando digo partida, me estoy refiriendo a una manera de presentar y de montar la zona de trabajo en la que vamos a estar trabajando. Y eso es algo que no debería cambiar de trabajador a trabajador.
Y esto es más sencillo de lo que parece. Cuando tú inculcas esta cultura de flujo de trabajo a la gente, para empezar, se vuelve todo mucho más eficiente. Pero la gente lo hace de manera automática porque es una forma muy sencilla de trabajar. Es pararte un momento, analizar el orden de operaciones y secuenciar todo lo que tienes que hacer de manera que pierdas el menor tiempo posible. Este tipo de medidas pueden llevarte de estar trabajando en una cocina en la que no llegas nunca a la producción y vas siempre con el agua al cuello y la gente se tiene que quedar para acabar las cosas que tiene en su lista de producción, a una cocina en la que la producción está siempre hecha y te puedes centrar en la calidad de cómo está hecha esa producción. Porque no nos engañemos, cuando no llegas a hacer la producción y vas un poco al límite, lo que se ve afectado normalmente es la calidad de la producción, pero la producción tiene que estar hecha. Y todos los que han trabajado algún tiempo en cocina saben perfectamente que esto es así. Si yo tengo una cosa que hacer y tengo 10 minutos, emplearé todo el tiempo que necesite para hacerla y quedará bien hecha. Si tengo 10 cosas que hacer y tengo 10 minutos, pues haré 10 cosas y tomaré los atajos que... Esto no estoy diciendo que sea lo correcto. Estoy diciendo que es la realidad del trabajo en cocina, de qué hacen los trabajadores. El nivel más bajo de trabajadores que tenemos en la cocina, probablemente, o debería decir, los encargados no van a tomar atajos, sino, pero no siempre es así. La cuestión es que el que seguro tiene que tener presente la calidad siempre y no la eficiencia de trabajo, o no hay que sacar la producción porque hay que sacarla porque tiene que estar la producción hecha, es el jefe de cocina, que su principal razón de ser es que la calidad del producto que saquemos sea la correcta, teniendo en cuenta todos los factores: coste personal, coste materia prima. La única forma de que el personal haga lo que tú quieres es que lo que tú quieres que hagan sea mejor que lo que ellos hacen. Si tú les enseñas una forma de trabajar más sencilla y más rápida que la que ellos tienen, probablemente la asimilen, cada uno a su ritmo. Si tú les enseñas una forma de trabajar que genera menos suciedad y por lo tanto tienen que limpiar menos, probablemente la asimilen. Si tú les pides que trabajen de una manera que es complicada, enrevesada, difícil de entender, que a ti te ahorra dinero pero a ellos no les ahorra tiempo ni les ahorra esfuerzo, es muy complicado que logres instaurar ese tipo de medidas. Y al fin y al cabo, las medidas que se instauran tienen que ser reales y tienen que ser algo que se pueda aplicar y que de verdad sea útil. Esta filosofía de trabajo que estoy intentando explicar, aunque me estoy enrollando un poco a lo mejor, de el flujo de trabajo como columna vertebral de todos los procesos y de todo lo que hacemos en nuestra cocina es muy importante, y hay muchos problemas que tenemos y no sabemos de dónde vienen, que probablemente vienen de aquí. Igual que os lo he explicado en la partida, en tu zona de trabajo, se puede aplicar a las cámaras y a las neveras. Si yo vendo de algo 50 raciones, tiene que estar arriba, enfrente, en mi partida. Y si de algo vendo menos, pues puede estar en el cajón de abajo o en aquella zona que no es tan accesible. Si yo gasto muchas patatas en mi restaurante y hay que producirlas y hay que almacenarlas, pues las patatas las tendré a la entrada de la cámara, producidas ya. Y estarán a la entrada porque a lo mejor en el servicio es más probable que tenga que ir a la cámara a buscar patatas que a lo mejor que tenga que ir a buscar, no sé, estragón, que lo utilizo en una salsa vinagrada que gasto poca. Todos los procesos que seguimos tienen que ser analizados, divididos en pasos, y estos pasos organizados de manera que sigan un flujo de trabajo concreto y que este flujo de trabajo ayude a la organización no solo de la cocina, sino también del propio trabajador que lo está llevando a cabo. Cuando la gente trabaja organizada durante toda su jornada, acaba menos estresado y menos cansado, y eso es así. Entonces, este tipo de medidas hay que aplicarlas y hay que asegurarse de que cuando la gente
entra en nuestras cocinas, lo primero que se le explica, lo primero que se le enseña es este tipo de cosas. Yo cuando hago pruebas a algún cocinero para que entre a trabajar en mi cocina, lo primero que me fijo es si tienen ya incorporado este flujo, de esta idea del flujo de trabajo, se puede llamar de otra manera, yo lo llamo así, a su forma de trabajar, porque me va a ahorrar mucho tiempo. Este vídeo lo vamos a dejar aquí, creo que lo he explicado de manera extensiva. Es muy importante, de verdad, creedme. Hay muchas veces que a este tipo de pequeños detalles no les prestamos atención porque, bueno, mientras la producción esté hecha, da igual cómo la hagan. Y no es así, no da igual cómo la hagan. Esta forma de trabajar organizado tiene un impacto en limpieza, en organización, en calidad de producto también. Porque, y esto es algo que me ha pasado en muchas cocinas y que me he peleado con mucha gente porque no me entendían. Por ejemplo, yo en un restaurante que trabajaba hacíamos zumo de zanahoria, muchísimo zumo de zanahorias. Y poníamos un zumo de zanahoria en una parqueta de 50 kilos. Y había uno de todos los cocineros que había en esa cocina que cogíamos, no las pelábamos porque utilizábamos una licuadora de estas que centrifugan, pero les cortábamos la cabeza y la parte de abajo. Y había uno de ellos que las cortaba y las ponía ordenadas en el tupper. O sea, un tupper así de grande y una encima de la otra y en filas. Y entonces todo el mundo decía, este tío es un inútil, cómo le gusta perder el tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Sí que tardaba un poco más que los que las iban cortando y las iban tirando. Pero cabían más zanahorias. Cuando él lo hacía, había muchas, muchas más zanahorias. Y entonces, aparte de que daba placer entrar a la nevera y ver ese tupper de zanahorias en formación estricta, una encima de otra. Y en realidad, ese día, a lo mejor esto es un ejemplo un poco exagerado, da igual que las zanahorias estén ordenadas o no, pero ese nivel de organización exacerbado te hace entrar en un nivel, al menos a mí, de calma. Y que estén, tengo pilas de plato y están ordenados de mayor a menor, en la forma en la que los utilizo. Tengo también, por ejemplo, una cosa que ya sé que había dicho que iba a acabar el vídeo, pero bueno, es que es un tema muy extenso y que hacemos muchas cosas en las cocinas. Entonces, cualquier cambio que introduces, o cualquier política o cualquier protocolo que quieres implantar, tiene muchas facetas. Si yo tengo una partida, estoy en la partida de carnes y tengo 3 biberones y 2 gastrónomos pequeñitos, uno con sal y uno con pimienta, y tengo un cacharro con cucharitas, yo solo puedo tener ahí puesto en mi partida, o puedo coger una bandeja y poner todos esos elementos en esa bandeja de manera organizada. Primero, que siempre vayan igual, pues los 3 biberones en fila, los 2 cacharros con sal y pimienta uno al lado del otro y las cucharas, y siempre ahí. Lo que va a hacer esa bandeja es que bloquea ese sitio, y esto nos ha pasado a todos. Cuando tú tienes simplemente los biberones por ahí en tu partida, van moviéndose por la partida a lo largo del servicio, y llega un momento en el que necesitas el aceite y no sabes dónde está el aceite y dónde dejar el aceite, o las pinzas, ¿dónde están las pinzas? Y no encuentro las pinzas. O el trapo, que ahora ya no se puede trabajar con trapo en la cocina, pero bueno, es la mejor forma de no quemarte. Los trapos desaparecen siempre. ¿Dónde están los trapos? Yo cuando estaba en mi partida, en una partida de fuegos en la que estaba con sartenes o con paellas, yo tenía un sitio en el que tenía el trapo, y ese era el sitio del trapo, y el trapo se va. Bueno, también lleva uno colgado en el delantal, pero eso es porque queda muy chulo. Pero el que usaba en realidad lo tenía en un sitio en la partida, al lado del cacharro de las cucharas. Y estaba ahí, y cogía, bueno, salteaba lo que fuera, ¿verdad? Metía la paella en el horno y volvía ahí. Y siempre estaba ahí. Y de esa manera no me desaparecía el trapo. Y eso es muy importante. Entonces, uno tiene que montarse la partida de manera de que las cosas estén siempre donde tienen que estar. Y poner bandejas o algún tipo de soporte para todos los productos que tengo en esa partida y que estén siempre ahí es muy importante. Es algo que me gusta mucho. Además, que sobre todo cuando tienes muchos biberones con salsas,
o la sal y esto, es bueno tener una bandejita porque si no la sal se te cae en la mesa o te chorrean los biberones y cae en la mesa y entonces el desorden se aumenta muchísimo. En conclusión, el flujo de trabajo es organizar los elementos que te ayudan a llevar a cabo una tarea de manera que todos los pasos que tengas que seguir y movimientos que tengas que hacer no sean contradictorios. Esto nos ayuda a ir más rápido, a trabajar más limpio y a mantener una consistencia en los métodos de trabajo. Este concepto de flujo de trabajo es algo que viene de cómo se diseñan los restaurantes y se puede ir bajando en cascada hasta pelar patatas y cortar la panadera. Es parte o debería ser parte de la cultura de las cocinas y es lo primero que se debe enseñar a los trabajadores que entran en la cocina. Y cuando el equipo funciona con esta filosofía, trabajamos en un ambiente mucho más ordenado, mucho más organizado y esto nos permite trabajar mejor y ser más felices en nuestra cocina. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Muchas gracias por seguir viéndonos. Y si queréis más información sobre mí, podéis ir a cocinando.cooking. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.